vamos para el tercer combate de este programa de lucha libre internacional por los canales 9 y 2 de Color Visión. Saludos en el platanal para todos los muchachos de allá, de parte del capitán Cuesta. Verán acción Relámpago Hernández y el Vengador frente a el Caballero Negro y Llanero. Para narrar este encuentro, la voz profesional de Silvio Paulino. Gracias, bueno, señores, se apareció Jack Veneno de repente. Jack Veneno de repente le dijo al Llanero que bajara. Que bajara. Señores, naturalmente, porque era un abuso. Era un abuso, aquí Avenger y Relámpago para el Caballero y el Llanero. Muy bien hecho por Jack Veneno. Wayne se presentó. Ahí está The Avenger. Le pega Jack Veneno fuerte, señores. The Avenger ahí lo agarra para enterrarlo de cabeza. Se libra Jack Veneno, se libra. El golpe especial para The Avenger, el luchador que mató Ric Flair, señores, para que acabe con Jack Veneno. Vamos a ver, ahí lo agarra para enterrarlo de cabeza. Se libra The Avenger, señores, tremenda agresividad la de este luchador. The Avenger, una calidad tremenda, señores. Maravilla, lo ha visto combatir a ese luchador en el Madison Square Garden. Ahí entra el Caballero. Con mucha agresividad el Caballero, señores. Ave María. Jack Veneno se presentó, señores. Apió al Llanero de ring. Naturalmente, bien hecho. Ahí está, señores. Una rapidez vertiginosa la de este luchador, The Avenger. Una patada fuerte de Relámpago. Ahí sale The Avenger. Se queda Relámpago pegándole al Caballero. Le pega el puño fuerte. Se levanta. El toque lo llevó a la lona Marta Morena. Esa fuerza alimentosa y sabrosa. El brazo, señores, lo lanza donde su profesor tope. Se lanza en el aire por encima de la segunda cuerda. Le pega a The Avenger. Le pega a The Avenger. Lo tenía en la esquina Toshiba. O Toshiba, lo mejor. Lo sacó por encima de la segunda cuerda. Ya perdió a The Avenger. Ahí le aplica candado al cuello a Relámpago. Relámpago lanza la cuerda. Un caballazo al otro extremo. Pasa por encima Jack Veneno de la gallina Relámpago. Le pega en el pecho fuerte zumbando, señores. Ave María. Ahí hace relevo. Entra el Caballero. Candado al cuello a Relámpago. Candado. Aprieta. Aprieta. No aprieta, señores. Ave María. Tremenda agresividad. Ahí entra The Avenger. Le pega el pecho al Caballero. Le pega. Le pega, señores. Ahí candado. Le pega. Le pega, ahí lo tiene, señores, pero no quiere. Ahí lo agarra para enterrarlo de cabeza. The Avenger lo suelta. Él al que quiere es a Jack Veneno. Él no quiere enterrar al Caballero. El motivo de su visita es enterrar a Jack Veneno, The Avenger, para que Jack Veneno esté vivo el 29 de agosto, cuando está programado el combate contra Ric Flair. Ahí lo agarra para enterrar a Jack Veneno. ¡Mira! Sensacionalmente Jack Veneno, candado al cuello. Lo levanta. Tremendo suplex de Jack Veneno para el luchador que mandó Ric Flair de los Estados Unidos. Ahí lo agarra Jack Veneno. Lo levanta en el aire. Ahí lo tiene, señores. A enterrarlo a él. Ya Veneno saltando de alegría. Madre María, señores, lo acaba de enterrar. Oigan la algarabía aquí en el estudio, señores. Lo enterró de cabeza el luchador que vino de los Estados Unidos, mandado por Ric Flair. Un viaje tan largo desde los Estados Unidos. Ahí están, señores. Relámpago está llorando, señores. Estaba llorando ahí. Ahí está tirado en la lona el norteamericano, The Avenger.
del Madison Square Garden de Nueva York.